Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y junto a Jorge Chiva hacemos esto que hemos llamado Política a la Carta. ¿Cómo te va? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bien. Voy a decir una infidencia. Estábamos en el café preparando el programa y me dice, ¿qué tenés para la apertura? Y digo, no sé. Yo tengo la mente en blanco. ¿No? Me dijiste eso. Tenés la mente en blanco. Exacto. Bueno, vamos a poner algunas figuritas. No, muchos temas, pero viste, es tanto sí, lo que pasa. Que, demasiado. Que no alcanzás a procesar. No. Hay tantos temas y tantos relacionados con la política argentina, bueno, estamos en la República Argentina, con la política argentina, que esa vieja frase de que el árbol no tape al bosque, creo que se está haciendo una realidad. Hay tantos arbolitos puestos, que no son los que venden dólares, ¿no? Tantos arbolitos puestos que no se ve esa realidad que la estamos empezando a sufrir. Estamos entrando ya prácticamente en el segundo semestre que se prometía que todo esto iba a estar encaminándose, pero parece que la economía no se encamina. Sí, bueno, creo que, bueno, lo vamos a hablar en el transcurso de la noche también, pienso que también lleva quebrar 12 años... Pienso que es muy trabajoso. Yo ¿no? creo que es una lágrima esa que ya se ha derramado. Ajá. Ya no hay más lágrimas. No ya hay más permisos. Creo, no hay más permisos, no hay más changuines. Yo creo que basta. Los 12 años, está bien, fenómeno. Todos estamos de acuerdo en eso. Hay gente presa. Hay gente que puede ir presa. Hay un anticipo de que lo dijo Luis Barrio Nuevo en Animales Sueltos. La próxima semana la señora presidenta va a ser, la ex presidenta va a ser llamada por el juez Bonadío y ya no tiene espacio para escape. Se va cerrando. Digo, todo esto está bien, pero que eso se encargue la justicia. Nuestra vida cotidiana pasa por otro nivel. Otro termómetro, es real. Es otro termómetro. Esto es real, sí. Tenemos, nos falta trabajo, seguimos con los aumentos de gas, de luz, aumentos de tarifa, que la tarifa de gas ha llegado a ciertos niveles que tienen que cerrar restaurantes, tienen que cerrar fuentes de trabajo. Uh-huh. A ver si nos ponemos un poco en la vida de estos ciudadanos que usted maneja, señor Macri. Usted es el gerente, nuestro gerente general. Usted tiene que hablar con sus ministros. Algo está pasando y no se lo están contando. Los que vivimos, los que caminamos la vida diariamente, estamos sufriendo todo esto. Yo digo, ¿hablará con los ministros? ¿O esto será un nuevo gabinete como el que ya vimos? Pregunto. Uh-huh. ¿Vos viste alguna reunión de gabinete? No. Alguna, sí, en el interior del país. ¿Sí? Se hizo algún encuentro. En algún momento, en el interior del país. Y yo creo que también a esto le voy a sumar algo, Alberto. Pienso que también, y bueno, por algo que uno se va enterando, que hay cierto nivel de internas dentro del gobierno. Por supuesto. Que no hay que descartarlo. Y vos sabés que la interna, en lugar de crecer, te frena. Porque en lugar de dedicarte a la expansión, diríamos de alguna manera, uno va frenándose justamente, no en la gestión, pero sí en cristalizar acciones, justamente por lo político, que lo político tiende a fagocitar, ¿viste cómo es, ¿no? Sí, o sea, tiende a fagocitar. ¿Tenemos culpa los ciudadanos de eso? No, por supuesto que no. Porque si ese gerente general a su directorio le baja la línea y dice, bueno, ustedes están peleados uno con el otro, usted se va, usted se queda, y ocupémonos de la gente. Pues, ¿sabes que estuve el otro día hablando
con una persona que tiene un cargo en un municipio, ¿no? Que no voy a nombrar, y viene de empresa, viene de empresa. Y justamente tiene el cargo de subsecretario de un área importante dentro del Ejecutivo, y le digo, ¿estás cómodo? Porque bueno, como uno no conoce, o por lo pronto yo lo relacionaba dentro de su pyme, y me dice, Jorge, no entiendo cómo es esto. Porque yo tengo un cargo importante, pero yo no decido nada. Porque yo, si en mi pyme tengo que despedir a alguien o tomar a alguien, yo lo hago automáticamente. Lo ejecuto. Ahora acá tengo que pedir permiso, elevar un memo, mandárselo. O sea, no soy de qué, o sea, no sé de qué tengo este cargo. Claro, no lo entienden muchos, porque el timing, diríamos, en lo que es lo público y lo privado, es muy distinto. Es muy distinto. Eso da pie a muchas cosas a posteriori. Sí, por supuesto. A muchísimas cosas como las que estamos viendo. Pero vamos a ver, tenemos dos minutos. Un minuto y medio, para saber quiénes hoy van a acompañar en Política a la Carta, cuáles son los primeros platos. El primer plato es Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín que no aparece mucho, ¿no? No aparece mucho. No, mucho no. Y tuvimos suerte, digo, que es una persona que respetamos los dos, digo, respetada, lógicamente, que accedió a venir a Política a la Carta. Así que vamos a hablar con Ricardo Alfonsín. Bueno, un homenaje, recordar más que homenaje, a una persona que marcó, ¿no?, en la democracia de nuestro país, como fue Arturo Illia. Así que vamos a hablar de... y los desafíos, sí, ¿no?, sí, de sí, Cambiemos. ¿Está conforme con Cambiemos? Uy, qué duda, demasiada duda. Sí, qué sé yo, hubo un homenaje en la Casa Rosada, ¿por qué no fue? Un homenaje a Arturo Illia, ¿por qué no fue? Fueron todos radicales, bueno, algunos, qué sé yo. El otro invitado es Gustavo Marangoni, economista, ex presidente del Banco Provincia, pero además tiene ahora una consultora y está inserto en la política, a ver de qué manera está inserto en la política. Y también nos va a dar un panorama de lo que sucedió en Inglaterra, lo que sucede, lo que está sucediendo en la economía europea y qué repercusiones puede tener para nuestro país. Dejando de lado, Alberto, voy a decir algo, dejando de lado la camiseta política, un cuadro para tener en cuenta. Vamos a vender y cuando volvamos está propuesto esto. Los dos primeros platos. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UDGA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UDGA, unidos por el bien común. Solidez. Honestidad. Transparencia. Palabras que identifican a una compañía de excelencia. Instituto Asegurador Mercantil. Estamos seguros. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sigue en marcha el plan anual de vacunación gratuito de la provincia, para que este invierno todos nos vacunemos contra la gripe, en especial niños y niñas, embarazadas y abuelos. Las vacunas son gratis y están muy cerca de tu casa. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires, provincia.
La Municipalidad de Ezeiza recuerda que cuando usted abona las tasas municipales, contribuye a la buena prestación de todos los servicios, a la salud, a la seguridad, a las obras. Auspicia este programa Banco Provincia. Bien, vamos a hablar de Cambiemos, vamos a hablar del radicalismo, el desafío del año que viene, el 2017, que parece lejano, pero es próximo. Pero antes vamos a comenzar recordando a un demócrata, a una persona súper transparente, con una anécdota que realmente desde chico me impactó, y más con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Hola, Ricardo Alfonsín, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, Jorge y Luis? ¿Cómo andan? Gracias por haber venido, ¿no? No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y el recuerdo de un demócrata es justamente don Arturo Illia, ¿no? Y esto, Ricardo, que se junten empleados del ferrocarril, sí. O sea, entre todos pongan un peso para ayudar a comprarle la casa. Y lo ayudaron porque, bueno, llegó con una casa, creo que él tenía en Cruz del Eje. Claro, sí. Bueno, se quedó sin casa. Y se juntaron los amigos y colaboradores de distintos ámbitos, entre otros empleados de ferrocarril, y le compraron la casa a don Arturo, ¿sí? Era un hombre extraordinario. Pero otro día yo andaba recorriendo muchos distritos, se le hicieron homenajes a don Arturo antes de que se cumplieran los 50 años, porque no se puede ir a todos los distritos al mismo tiempo. Y la verdad que a mí me preocupa cierto reduccionismo que hay al analizar la figura de don Arturo. A ver, ¿por qué? Bueno, don Arturo fue, por supuesto, un paradigma de honestidad y de república. En definitiva, la república y la honestidad son inseparables, ¿no? Y hoy no es poco eso, ¿no? Paradigma, honestidad y república. Pero fue mucho más que eso, don Arturo, ¿eh? A don Arturo no lo echaron por ser republicano o por ser honesto. A don Arturo lo echaron por ser radical o por hacer lo que debe hacer un gobierno radical, ¿eh? Por luchar por el interés nacional y la justicia social. Por eso lo echaron. Por ejemplo, lo echaron porque derogó los contratos petroleros, que nosotros entendíamos que deprivaban a los argentinos del manejo de recursos estratégicos, más en aquellos tiempos. Onganía, que lo derrocó, volvió a reponer los contratos petroleros. Fíjense, ¿sí?, los datos que les voy a dar y verán cómo por qué lo echaron. Lo echaron porque sancionó la ley de medicamentos, que entraba en conflicto con los intereses de los laboratorios multinacionales. Onganía, cuando lo derrocó, derogó la ley de los medicamentos, que hablaba de los genéricos, de la producción nacional. Lucharon porque sancionó la ley del salario mínimo vital o móvil. Onganía derogó la ley de salario mínimo vital y móvil. Lo echaron porque desarrolló con autonomía la ciencia y la tecnología, en materia, por ejemplo, de granos y de genética, lo que nos garantizaba independencia respecto de las grandes multinacionales que se dedican a esto también. Onganía interrumpió todo eso. Lo echaron porque terminó con la proscripción del peronismo y proscribió a todos los partidos políticos, Onganía. Lo echaron porque nos opusimos a la invasión de Estados Unidos en Santo Domingo y Onganía estableció inmediatamente relaciones carnales, diríamos hoy, con los Estados Unidos. Por eso lo echaron, Onganía, por ser radical. Ahora, Alfonsín, por gobernar como debe gobernar un radical. Ahora, esos poderes que voltearon a Illia, ¿están todavía en pie? ¿Son los mismos poderes o se han renovado de alguna manera? Sí, lo que ya no pueden utilizar es el golpe de la vía. El sable, digamos. El fusil. Ya hoy no, digamos, se puede. El brazo armado, pero digo, los laboratorios, sí, las petroleras siguen siendo. Absolutamente. Fíjense lo que pasa hoy en la Argentina y lo que pasaba en el anterior gobierno. El precio a nivel internacional del trigo cayó, del maíz cayó, de la soja cayó. Y no tienen precio sostén. No les pagan en la Argentina más de lo que vale a nivel internacional los granos. Con el petróleo pasó lo mismo, cayó. Pero desde el gobierno anterior, que había caído más o menos el barril de petróleo a $35, acá se le pagaba $70. ¿Y por qué se le pagaba $70? Porque representaba para los argentinos unos 5.500 millones de dólares al año que pagaban los argentinos. De más. Si le pagáramos conforme a lo que valía, 5.500 millones de dólares en menos. Y algunos dicen, bueno, se los pagan porque para sostener el empleo. ¿Y ustedes creen que los 5.500 millones de dólares iban a los bolsillos de los trabajadores? Y no se ha podido todavía, yo creo que hay que hacerlo, desarticular esos compromisos
del gobierno anterior, porque hoy nos está costando 3.500 millones de dólares a los argentinos. ¿Por qué? Porque subió el precio del petróleo a nivel internacional, pero está a 43. No sé si con lo del Brexit habrá bajado a 43. Y nosotros le pagamos 67,50, lo que nos cuesta 3.500 millones de dólares. Y no se habla de esto como si fuera natural. Bueno, hay que discutir. Ahora, el peronismo, ¿ya está adecuado a estos nuevos tiempos? ¿Sigue siendo el árbitro en la política argentina? Yo creo que... ¿O es un mito? A ver, vamos a distinguir entre el Frente para la Victoria. Cuando terminó el mandato del Frente para la Victoria y después de todas las cosas que se empezaron a conocer, no digo las últimas, después de que la sociedad tuvo conciencia de las dificultades económicas, de los problemas de la macroeconomía, ya creo que el peronismo, el Frente para la Victoria, se equivocaban si creían, si apostaban a que le fuera mal a Cambiemos, porque ellos iban a capitalizar. Si le va mal a Cambiemos, le va mal a los argentinos. Y la sociedad le va a echar las culpas a Cambiemos y al Frente para la Victoria. Creo que hay otro peronismo que se puede reordenar y espero que actúe con más responsabilidad y que tenga una actitud constructiva, positiva. Hay cuestiones en las que nos tenemos que poner de acuerdo y espero que el oficialismo también, todos actuemos con espíritu constructivo, escuchando al otro. Ricardo, y en este sentido, ¿están tan conformes con este acuerdo, vamos a llamarle? No me gusta utilizar la palabra alianza, o sea, pero digo, con este acuerdo, con lo que es el PRO y el radicalismo, ¿están conformes ustedes? No, no. Porque a mí me hubiera gustado que ganara Ernesto Sanz. Claro, estaría mucho más conforme en ese caso, porque sería un gobierno radical, ¿no? Pero bueno, así nos colocó la ciudadanía. Yo les digo a los amigos del PRO que no se crean que la Unión Cívica Radical representa lo que ellos pueden suponer si tenemos en cuenta lo que sacó la Unión Cívica Radical en las últimas PASO. Hace muy poco, nomás sacamos 3-4 veces más que eso. Después del 2001, donde estuvimos en una situación muy difícil, ¿no? Pero bueno, ahí decidió ponernos la sociedad. Lo que queremos es, yo reclamo, la constitución de un espacio de diálogo hacia adentro de Cambiemos, es incidir más en la política, no los cargos. Por supuesto que si se puede, tenemos muchos cuadros políticos para aportar. Pero me interesa más poder incidir en las políticas del gobierno nacional, sobre todo. Porque de las cosas que se deciden a nivel nacional depende que se resuelvan o no los problemas. Y tenemos no solo el derecho, la obligación de tratar de incidir. Bueno, ese espacio todavía no se ha creado. Hay que crearlo. Lo he reclamado. Me han dicho que lo van a crear. Que la razón por la que no se había creado tenía que ver con que estaban trabajando sobre la urgencia y la emergencia. Pero que lo van a crear. Espero que lo creen. Porque no podemos ser simplemente anoticiados de las decisiones. Si nos hubieran escuchado algunas cosas, se hubieran hecho de otra manera. No hay contradicciones dentro del gobierno en cuanto a... al gerenciamiento, digamos, en el buen sentido de la palabra, del gobierno, pero justamente con gerentes que a veces entran en colisión. Yo creo que hacia adentro del gobierno hay una tensión entre los más ortodoxos y los más keynesianos. Nosotros apoyamos a Alfonso Pargat porque creemos que es la versión más keynesiana. Creemos que si se impusieran políticas como las que proponen los monetaristas son como el tornillo, ajustan para abajo y aflojan para arriba. Y eso genera costos sociales muy altos y no son sostenibles. De manera que se podrían generar problemas serios. También por eso queremos incidir en el gobierno, para que se haga lo que hay que hacer en la Argentina. No queremos un gobierno con piloto automático, que crea que una vez ordenada la macroeconomía, bueno, simplemente hay que dejar que funcione la economía con piloto automático, que llegarán las inversiones, y además las inversiones que llegan serán las que necesita la Argentina, las que mejor trabajo generan, las que más salario generan, las que menos contaminan. No, yo no creo en eso. Yo creo que el Estado debe estar. No hay actividades productivas que generan más trabajo que otras, ¿o no? Sí, seguro. Hay actividades productivas que generan mejor trabajo, de más calidad. Hay actividades productivas que generan trabajo de mejor salario que otras. Bueno, esas hay que tratar de promover en la medida de lo posible. Hay actividades productivas que generan más divisas que otras. Hay actividades productivas
que demandan más divisas que otras. Bueno, hay que tratar de promover las primeras de manera inteligente y en la medida de lo posible. Hay actividades productivas que contaminan mucho, como la megaminería, por ejemplo. Afecta a los glaciares, ¿eh? No se ha hecho el inventario todavía. Y el agua de los ríos, de muchos ríos, sale de esos glaciares, ¿eh? Acuérdense lo que pasó en Hachal. Yo reclamo, como lo reclamaba el anterior gobierno, que se haga el inventario de los glaciares. Está la ley que obliga al Estado a hacer el inventario para ver cómo podría impactar la megaminería. No toda la minería es igual. Bueno, hay que discutir qué tipo de crecimiento. No todo crecimiento es igualmente virtuoso en lo social. No hay piloto automático. Hay muchos que tienen consecuencias bastante elevadas. Y lo inmediato son buenas y después termina seguro, siendo... Seguro. Bueno, por eso queremos discutir, porque no somos fuerzas que pensamos igual. No era un activo ese... Bueno, que nadie se asuste porque se manifiestan algunas discrepancias que en definitiva fortalecen a Cambiemos y enriquecen la propuesta y ayudan a tomar las mejores decisiones. Nadie es dueño de la verdad, ni el Frente para la Victoria, ni el radicalismo, ni el PRO, ni el ARI, ni el justicialismo. La verdad se construye entre todos. Acá hay algo que todavía el gobierno tiene un hándicap, evidentemente, a favor, porque bueno, es un gobierno nuevo en definitiva. Parece que hubiera pasado un siglo, pero pasaron apenas 6 meses. Pero también gastó a cuenta, y en el sentido político estamos hablando, y casi con una mentalidad empresaria, de haberle puesto una fecha concreta a ciertas cosas, como hablar del segundo semestre. Y en política sabemos que eso es muy volátil, no se le puede poner, sobre todo cuando hay plata de por medio y hay que reacomodar los tantos. ¿Usted coincide en que ese es uno de los déficits, uno de los problemas que ha tenido el gobierno ahora? Bueno, muchos de los problemas que tenemos no son sino consecuencias que ahora se advierten de errores cometidos con anterioridad. Sí, más allá de la herencia recibida, ¿no? O de la hipoteca recibida. Traía, era muy grave la herencia. Y traía consigo estos dolores de cabeza, ¿no? Que estamos padeciendo hoy. Pero creo que, bueno, había otra forma también de encarar algunos de estos problemas. Yo creo que si nos hubieran... Por ejemplo, preguntado a nosotros, a los técnicos que puede ofrecer el partido, no sé si creo que no se hubieran aumentado las tarifas como se aumentaron. Vos podés aumentar un servicio en una proporción importante. Todos los servicios en una proporción importante, vas a tener que revisar esa decisión. Gracias a Dios, el gobierno manifiesta disposición a rectificar. Ahora, que no abusen de las rectificaciones, o mejor dicho, que no abusen de las decisiones que después hay que rectificar, ¿no es cierto? Mejor darse cuenta antes. Creo que si nos hubieran consultado, no hubieran tomado la decisión respecto de los jueces. Esto hubiera enriquecido a Cambiemos. Si nos a Cambiemos en sus decisiones, si nos escucharan. Porque, reitero, somos una fuerza que representa tradiciones distintas, políticas distintas. Y ojo que hace pocas horas asumió Rosati como nuevo juez de la Corte. Sí, después de la feria va a asumir Rosenkrantz. Y ya quedaría la Corte, y se enfrió un poco, por lo menos en estos días, el debate para aumentar, porque sería meter otro problema dentro de la cancha, aumentar el número de jueces, por lo menos completar esta Corte y seguir para adelante. Y Rosati dijo, los próximos días yo no puedo opinar porque, bueno, ahora tengo que fallar, pero tenemos que fallar en los próximos días sobre las tarifas, porque ya el tema tarifas llegó a la Corte. Sí. Hay que ver qué fallan los jueces de la Corte, y ahí si le fallan en contra al gobierno... va a ser otro problema, y le daría respuesta a lo que está diciendo Ricardo. Claro, gracias a Dios también con los jueces se rectificó el gobierno. Pero qué necesidad había así de rectificar si hubiéramos hecho las cosas de la manera que correspondía desde el principio. Gracias a Dios se rectificó, no es tan común la disposición a la rectificación, pero bueno. Bueno, y también, ahora, esto que estoy diciendo respecto de la magnitud de los aumentos, y respecto del hecho de que se dieron simultáneamente todos los servicios, no lo digo ahora, ni hace un mes. Lo dije cuando se anunciaron. Sí. Lo dije que cuando se anunciaron. Porque además soy muy franco y pretendo contribuir con ánimo constructivo y positivo. A ver, si le va mal a Cambiemos, vamos a vivir problemas muy graves. Muy graves. Puede aparecer la antipolítica. Seguro. Ricardo, hay algo en los 3 minutos, creo que nos quedan. Hay algo que está desde hace mucho tiempo en lo discursivo. Pero en la práctica, o sea, no está cristalizado, que es el federalismo en nuestro país, el verdadero federalismo. Sí. ¿Cuándo llegaremos? Sí, va a costar tiempo. Ha empezado a corregirse. Han tomado decisiones importantes que hacen a la justicia federal, a la justicia de la distribución de los ingresos entre el Estado y la provincia.
Pero bueno, hay que seguir avanzando porque lo que se hizo durante 12 años en este sentido no se corrige en 6 meses. Como el conjunto de cosas que se hicieron mal no se corrigen en 6 meses, menos la del federalismo. Hay que dar una discusión, bueno, que va a llevar tiempo. Pero algunas correcciones, la devolución de lo que le sacaban, por ejemplo, por el tema de la seguridad social, todo eso se está resolviendo en el marco de las limitaciones que existen, bien. Ahora, los gobernadores, muchos, no digo todos, pero hay muchos que no se pueden hacer los distraídos en esto. Porque vienen de la gestión anterior. Pero si todos acompañaron esto. Claro. A nosotros en la provincia de Buenos Aires hacía... Bueno, siempre veníamos reclamando, por ejemplo, con lo del fondo del conurbano o lo de la seguridad social. Y el oficialismo nos decía que no, que estaba todo bien, que no había que reclamar nada. Ahora hemos logrado que el conjunto... y con un trabajo de los legisladores radicales importantes para buscar consenso, que el conjunto de los legisladores acompañen el reclamo de la gobernadora. Y espero que el presidente, bueno, cuente con las posibilidades de acceder a ese reclamo, de dar respuesta a ese reclamo con relación al fondo del conurbano bonaerense. Son miles de millones de pesos que van a los vecinos, no es que vayan a los bolsillos del gobernador. Van a obras públicas, van a viviendas, van a cloacas, van a luz, van a recolección de residuos. Ricardo, nosotros te agradecemos mucho que estés acá porque además uno mira los programas y ve a veces, te digo, la verdad sinceramente, con una especie de dosis homeopática tu aparición en estos últimos tiempos. Sí. No creo que el periodismo te haya olvidado, creo que también es una cuestión voluntaria de aparecer de manera así, como te decía, homeopática. ¿A qué se debe? ¿Esto es una cuestión de prudencia? Mirá, ¿una cuestión, una retracción? No sé. No. Vos me dirás. En algún canal no voy hace 4 o 5 años. No consideran que vale la pena. Y yo considero que no tiene rating, así. No. Me afecta mucho. Pero digo. Te hemos visto por ahí, sí, no, pero en otros sí. Acá tenemos. Acá rating, sí. Miren, se ve mucho en el conurbano. Sobre todo al principio. A ver, yo reclamo la constitución de un espacio, me gustaría que existiera ese espacio para poder decir, no existe ese espacio hacia adentro de Cambiemos. Pero bueno, a veces tengo que decir las cosas. Claro, no quiero insistir, pero tengo que decir. Porque además de estar en Cambiemos, yo soy radical y pienso de una manera distinta. Pienso como debería pensar, de acuerdo a la identidad de nuestro partido, un radical. Y considero que hay que hacer cosas que serían las mejores y que otros pueden pensar de manera distinta. Si tenemos que dialogar después con las otras fuerzas políticas, ¿por qué no dialogamos hacia adentro de Cambiemos más? Hay que dialogar más. Yo sé que algunos dicen que se participa en las decisiones. No es. Hay dos tipos de decisiones. La que se toman del Ejecutivo y la que se toman en el Congreso. En esa claro. Sí, uno. Pero la que se toman del Ejecutivo, es cierto que han venido trabajando sobre la urgencia. Pero bueno, está bien. Esperemos que de aquí en adelante no es que vayan a llamar al presidente del partido, a los diputados cada vez que toma una decisión. Frente a decisiones importantes que el partido, por ejemplo, con el tema de las tarifas, que hubieran llamado a los técnicos del partido en esto, que saben muchísimo, aunque no vengan de las empresas, saben muchísimo sobre esto, porque vienen del Estado, desde una visión pública y global. Bueno, que los llamen y digan, le hubieran dicho, mira, esto hay que hacerlo así, así, en lugar de... hacer así como lo están haciendo ahora después de haber dicho otra cosa, haber sancionado una resolución distinta. Y hay que seguir corrigiendo eso, ¿eh? Hay que hablar hay que seleccionar con las fábricas recuperadas, políticas selectivas, con las cooperativas, con las pymes, por supuesto con la gente, porque hay que seguir revisando el efecto que puede tener el aumento de las tarifas. Esta es otra herencia recibida, ¿no? Que no es tan fácil de resolver, porque aumentar así todo de golpe eso es fácil, económicamente, ahora socialmente es complicado. Gracias, Ricardo. No, gracias. Materias pendientes. Gracias, Jorge. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Un gustazo. Gracias a ustedes. Un honor que hayas estado aquí. Gracias a ustedes. Pausa. Calidez. Elegancia. Atención al detalle. Y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos.
Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Asesoramiento gremial, servicios médicos, farmacia sindical, formación profesional, polideportivo. Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. Tu sindicato, 60 años junto al empleado de comercio. Nuestras obras hablan por nosotros. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Auspicia este programa Banco Provincia. Sigue en marcha el plan anual de vacunación gratuito de la provincia para que este invierno todos nos vacunemos contra la gripe, en especial niños y niñas, embarazadas y abuelos. Las vacunas son gratis y están muy cerca de tu casa. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires, provincia. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa. Con toda la energía del mundo. Marianela Núñez vuelve a San Martín para ofrecer una nueva gala de ballet solidaria para toda la familia. Vení a disfrutar de una de las mejores bailarinas clásicas del mundo en un espectáculo de alto nivel internacional. Te esperamos el sábado 9 de julio a las 19 en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, Avenida Juan Manuel de Rosas y 9 de julio, José León Suárez. Retira tus entradas gratuitas en el Centro de Atención al Vecino Belgrano 3747, Municipalidad de San Martín. Gustavo Marangoni, ex presidente del Banco Provincia, dirigente político, titular de la consultora M&R. Bueno, básicamente eso. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Bien, muy gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos cómo estás ahora en esta actividad, ¿no? Ya hemos charlado contigo, pero ¿cómo está esta nueva etapa de tu vida? Mira, la veo en lo personal y en lo político colectivo llena de oportunidades y llena de desafíos. Uh-huh. A mí me parece que el peronismo, después de una derrota, tiene que hacer una introspección muy profunda, no solo para analizar por qué se perdió, sino también qué tipo de oposición se quiere hacer de aquí en adelante. Y para esto lo importante es escuchar qué es lo que opina la sociedad, qué es lo que opina la gente. Por supuesto que las reuniones de los que pertenecemos a un sector o un espacio es interesante y son importantes. Pero acá lo importante es escuchar qué te dice el vecino, qué te dice la persona que hoy está viviendo una realidad complicada. Vos sabés que yo, no sé, quizás me equivoque, ¿no? Me puedas corregir, pero creo que desde el comienzo de la democracia, bueno, después de aquella debacle importante que tuvo el peronismo en el 83, que tenía todos los boletos, creía tener todos los boletos ganadores y bueno, ganó Alfonsín, la recuperación viene bastante rápida, ¿no? El reacomodamiento, por lo menos, viene bastante rápido, ¿no? Sí, tiendo a coincidir con esa visión. Yo creo que después de... En realidad no después solamente de la derrota del año pasado. Vos pensás que el peronismo perdió 3 de las últimas 4 elecciones. Perdió 2009, 2013 y 2015. Exacto. Entonces, claro, todas las de medio tiempo. Entonces tenés mucho para analizar y ver. Y sobre todo yo creo que a las cuestiones de gobierno que pueden explicar eso, a las actitudes de cerrarse, a lo mejor de ser poco flexible, de poco diálogo, tiene que ver también con el haber dejado de interpretar en buena medida a una parte importante de la sociedad y sobre todo a los sectores medios de la sociedad, a los sectores que quieren una Argentina donde el trabajo y el estudio vuelvan a ser herramientas de la movilidad social ascendente, pero sobre todo que quiere herramientas políticas que sean del siglo XXI, no del siglo XX. Yo creo que en algún aspecto nos quedamos en el siglo XX y la gente sigue, no te va a esperar. La gente sigue, la gente se actualiza todos los días, se actualiza cuando tiene un nuevo modelo de teléfono celular y a partir de ahí establece una relación distinta con el otro. Se actualiza cuando empieza a plantearte que los problemas que tiene no encuentran un reflejo
en una parte importante de la dirigencia, sino que en realidad más bien ven un espejito vuelve que tienen el problema y buena parte de la dirigencia se los devuelve sin resolvérselos. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una política menos endogámica, para decirlo de una manera más sencilla, una política que se esté mirando menos el ombligo. Y sobre todo desde el peronismo, asumir, desde el peronismo y desde los sectores con sensibilidad social, asumir que a una alternativa de gobierno como la que está administrando ahora la Argentina, va a haber que poner una propuesta mejor. Tiene que volver una mejor versión del peronismo. ¿Y qué, Gustavo, y quién tiene esa versión del peronismo? Massa, Randazzo, que bueno, está dando vuelta por ahí. ¿Quién tiene esa versión? Mira, me parece que en alguno de los actores que vos mencionaste hay propuestas muy interesantes. Yo coincido con la idea de que hay que hacer una oposición positiva y constructiva, que no diga que todo está mal porque lo propuso el gobierno, ni que tampoco haga un seguidismo absurdo de la actual gestión. Me parece que está bien acompañar aquellas iniciativas que sean susceptibles de ser acompañadas. La Argentina tenía que salir del default. La Argentina tenía que darle una respuesta a sus jubilados. La Argentina tiene que vigorizar el consumo. Y esas cosas hay que acompañarlas y apoyarlas. Ahora, la Argentina no necesitaba un tarifazo con las características que se dio. No necesitaba el usuario que no lo puede pagar, no necesitaba a la pequeña y mediana empresa que hoy tiene sus costos por las nubes, no lo necesitaba el productor regional al que le dieron con una mano y le sacaron con la otra. Entonces, ¿cómo volvemos a poner al país en la senda del desarrollo? Yo veo que en ese sentido el gobierno no tiene una perspectiva de mediano y de largo plazo. Está administrando la coyuntura y está bien, está en los primeros meses. Pero desde la oposición, ¿qué se plantea como superador? Entonces yo creo que acá hay gente que es valiosa, hay gente que es importante en el ámbito dentro y fuera del peronismo. Yo creo que acá no hay que pensar con mentalidad de secta. Pensar con mentalidad de secta llevó a tener tres derrotas de cuatro elecciones en el orden nacional. A ver, si vos no sos flexible, lo que termina sucediendo es lo mismo que pasa con los materiales. Lo rígido se quiebra. La flexibilidad es lo que te permite aceptar, primero, que no sos el dueño de la verdad. Segundo, no puedes tener una visión autorreferencial y narcisista. El mundo no empieza ni termina ni con uno en términos personales ni con uno en términos colectivos. La gente está esperando otro tipo de relacionamiento, pero además está planteando a ver qué respuesta concreta tenés para mí aquí ahora, te dice el vecino, te dice el tipo de a pie, el que viene y te dice: a mí el agua aumentó 4 veces. ¿Yo qué tengo que ver con esto? ¿Por qué tengo que pagar 4 veces de la noche a la mañana el agua? ¿O me aumentaron el agua, la electricidad, el gas, la nafta, todo eso en nombre de...? Pará, ¿en nombre de qué? Entonces, este va a ser el modo de reordenarse y reorientarse de la economía nacional, o va a haber algún tipo de planificación, va a haber algún tipo de esquema que sea contenedor, que tenga una propuesta de desarrollo, una forma de insertarse al mundo, porque se dice o se repite: no, la Argentina está aislada del mundo. Bueno, en todo caso, ¿de qué manera te vas a integrar? Ya hemos probado muchas recetas en la Argentina. Muchas de ellas, lamentablemente, no funcionaron. Entonces, no repitamos esquemas. No, a ver si podemos romper de alguna vez ese esquema pendular donde la Argentina económica o se financia con la maquinita, con la emisión, y después se financia con la deuda. Y cuando te financias con la emisión, terminás en una devaluación para licuar la deuda en pesos. Y cuando te financias con la deuda, tarde o temprano, terminás en un default porque no pudiste pagar. Claro, Gustavo, quiero ser intelectualmente honesto en este sentido. Vos tuviste un privilegio de tratar desde la Presidenta de la Nación y desde el rol en el banco, desde el empresario más encumbrado hasta el trabajador que venía a pedir un pequeño crédito personal, ¿no es cierto? Entonces digo, acá hubo una responsabilidad, no endilgarle todo a un gobierno, porque también hubo mucha gente que miró para el costado, subsidiados, y dijeron: está bien, dejemos las tarifas como están, me conviene que esté así. Y se hicieron, como decimos en el Club de Barrio, se hicieron los sotas, miraron para el costado. Entonces ahora se quejan porque dice: ah, entran fideos importados y me están arruinando. Digo, bueno, pero durante 12 años también aplaudiste todo lo que te convino. Mirá, lo importante... No estoy generalizando, están los archivos, está, ¿no, Gustavo? Está bien lo que decís. Ahora, yo digo, hay que ser equilibrado en todo, y también hay que ser equilibrado en los balances. No sea cosa que todo lo que pasó en los últimos 12 años estaba mal, yo no creo eso.
Yo creo que no, yo tampoco, por eso creo que un papel de la banca pública, y yo ahí te hablo de la experiencia de la Banca Provincia, que... Perdón, Gustavo, un paréntesis. Sí. No en vano el gobierno deja algunas cosas, incluso las fortalece, como los planes sociales, pero lógico, para la gente que menos digo, tiene. La asignación universal por hijo, o saliendo del aspecto económico, el matrimonio igualitario, la política de derechos humanos, que estaba todo mal, no. Entonces, a mí me parece también que hay una visión maniquea, y además vieja y antigua, en esto de la Argentina, de que el que llega se siente Juan de Garay y dice, voy a fundar un nuevo país. Claro. Acá no hay que fundar un nuevo país, porque además lo que empiezan fundando un nuevo país generalmente lo terminan fundiendo. Entonces yo digo, mira, hay que saber rescatar lo que se hizo bien y sacar lo que se hizo mal. Vos me dirás, parece una verdad de perogrullo. Es algo tan simple, es lo que hacemos nosotros cotidianamente en nuestra vida, en nuestra familia. Tenés un problema en el orden familiar, con tu mujer, con tus hijos, con algún... Te juntás y decís, bueno, a ver, esto lo hice bien, esto lo hice mal. Sobre lo que hiciste mal pedís disculpas. Sobre lo que está bien lo reafirmás. Entonces, me parece que esa misma lógica hay que trasladarla al ámbito de lo político. Y decir, mirá, vamos a rescatar las cosas que estuvieron bien hechas. Y estuvieron bien hechas, bárbaro. Y las que estuvieron mal hechas, por supuesto. Condena, se cambian y se corrigen. Lo mismo con el gobierno actual. Yo no parto de la idea de que este es un gobierno que se levanta todos los días para ver cómo puede jorobar a la gente. Ahora, tengo diferencias respecto a instrumentaciones de ciertas cosas. Mencioné entre ellas, por ejemplo, el tema de tarifazo, pero también de ver cómo te insertas en el mundo. Digo, Brasil es nuestro principal socio y aliado. Cuando Brasil se resfría, generalmente a nosotros nos va mal. Bueno, Brasil no está resfriado. Brasil tiene realmente una enfermedad complicada, política y económica, y repercute en la política y en la economía argentina. Veamos lo que pasó en los últimos días con todo el tema del Brexit, con todo el tema de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Ese punto, ¿verdad? El famoso efecto mariposa, ¿no? Que decía que el aleteo de una mariposa en Australia genera un tornado en Nueva York. El mundo de la globalización es eso. Vos tenés que estar preparado. Mira qué cosa, por eso vuelvo al tema de la flexibilidad y de la agilidad para la reacción. Uh-huh. Si vos tenés un corpus de idea muy duro, nunca cambiás. Uno de los defectos de los últimos años de la Argentina. No, yo no me equivoco, se equivoca la realidad. Pues sí, che, no, pará. No, no, yo creo en esto. Bueno, también yo creo en esto, pero si la realidad me está dando pruebas y evidencias de que tengo que modificar mi acción, la tengo que modificar por aquello viejo pero vigente de que la única verdad es la realidad. Entonces, tenés un mundo que es muy volátil y que inclusive buenas intenciones o buenas ideas del gobierno, reinsertarse en el esquema financiero internacional, de repente puede cambiar, no por una decisión del gobierno argentino, sino porque pasa algo que te desestabiliza, que hoy es Inglaterra, mañana puede ser un atentado terrorista en otro lado. Entonces, ¿qué necesitas? Tener claro cuáles son los intereses de la Argentina, porque la fidelidad uno la tiene con los objetivos, no con los instrumentos. El problema es cuando los gobiernos se enamoran de los instrumentos porque terminan desenamorados del objetivo. Entonces, no, yo voy a ser heterodoxo porque la heterodoxia siempre tiene la respuesta para todas las cosas. No, no pasa en la vida cotidiana. Un buen médico, ¿qué hace? Lo primero que hace cuando... Vivámoslo como pacientes. Te sentás frente a un médico. ¿Qué hace el médico? Te interroga, te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me está doliendo acá. ¿Y cuándo le duele? Más a la mañana, a la tarde, cuando come, cuando no come, cuando ayuna, cuando hace esto. Te manda a hacer diagnóstico y te va a recetar de acuerdo a la individualidad que tenés. No le da la misma receta a todo el mundo. No es lo mismo tener la glucosa alta que no tenerla. No es lo mismo tener una edad que una edad más avanzada. No es lo mismo tener un patrón genético de tus padres que, no, que tener otro. Bueno, con los países pasa algo parecido. Entonces, requerís identificar los intereses estratégicos de la Argentina que tienen que ver con el desarrollo. Los argentinos hemos conocido etapas de crecimiento, pero como carecemos de un plan de desarrollo, crecemos, caemos, crecemos, caemos. Vuelvo al ejemplo médico, quizás porque estoy casado con una cardióloga. Es un electro que, viste, vos lo ves y decís, acá pasa algo raro. Pues decís, yo prefiero crecer 10 años al 4% y no crecer 5 años al 10 y caer 5 años o estancarte 5 años. Porque ¿qué refleja eso? Que sos una hoja al viento, que no tenés una... Promediar. Que no podés promediar, pero que no tenés una estrategia nacional para poder atemperar y administrar las cosas que el mundo te presenta a diario. A ver,
Hoy la soja puede estar $430 la tonelada. Vos decís, qué bárbaro, qué bueno, es mejor que esté 430, que esté 300 o que esté 200. Pero eso no lo manejás vos del todo. Seguro. Y hoy las tasas de interés del mundo pueden ser bajas, mañana pueden volver a crecer. Si vos no tenés claro lo que querés y no tenés flexibilidad para responder frente a eso y no consensuás políticas, bueno, cuando venga, ya no los 7 años de vacas gordas, cuando venga algún año de vaca gorda, aprovechás y a lo mejor gastás, pero gastás a cuenta de lo que no tenés. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo vamos a producir? ¿Qué papel va a tener el sector empresario nacional? ¿Cuál es el extranjero que tiene que tenerlo? Y de hecho lo tiene porque tiene presencia en la Argentina. ¿Cuál es el rol de la banca pública, que no es idéntico al de la banca privada? ¿Cuál es el rol de los sindicatos? ¿Cuál es el rol de los nuevos jugadores? ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías? A ver. No, y sin dejar de ver el contexto internacional, porque así como nombrás el Brexit, te aparece un loco, un loco terrorista que te hace una masacre y que te cambia, mueve los mercados. Eso también suena duro decirlo, pero también te puede mover los mercados. Exactamente. Entonces, fíjate, perdóname, ¿no? Estábamos leyendo estas horas el movimiento que hizo Messi, como el efecto mariposa. Fíjate vos cómo altera hasta los contratos de la AFA, de los clubes, le hace perder millones de dólares a cuánta gente en cadena, ¿no? Por eso también el clamor por Messi, ¿no? Porque hay gente que pierde mucha plata si Messi se retira de la selección. Digo, hablando del efecto mariposa que hablas, o sea, la globalización cómo juega en todo esto. Tenés que ser muy inteligente y ver todos esos factores. Mira, yo creo que el tema Brexit, para volver, vos fíjate que uno podría decir mal de muchos, ¿no? Pero la irresponsabilidad de la dirigencia británica, empezando por el primer ministro Cameron. Sí, que algunos ya están arrepentidos de haber votado. El primer ministro Cameron no tuvo mejor idea que convocar a un plebiscito para resolver algo tan central como la permanencia o la salida de uno de los países más importantes de Europa y del mundo en un contexto donde tenés estancamiento, disputas por el tema de la inmigración, alto desempleo juvenil. Y hacen un plebiscito que se resuelve a simple pluralidad de sufragios. Uh-huh. Vos fíjate que los países, vamos al caso de nuestra Argentina, vos para reformar la Constitución necesitas una mayoría especial. Por ejemplo, sí, 2/3 del Congreso, porque exacto, no se puede hacer por la simple mayoría de votos. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés que tomar una decisión trascendente, no la haces por un camino coyuntural. Porque entonces, hay una frase de Felipe González que definió perfecto lo que pasó en Inglaterra. Dijo, Cameron quemó la casa para salvar los muebles. ¿Qué quiso decir con perfecto esto? Quiso decir que una interna del Partido Conservador y una presión de determinados sectores en la opinión pública lo hizo tirar toda una estrategia de 50 años de un continente por la integración casi por la ventana. Y como señalabas vos, ahora están desesperados juntando firmas para decir, che, no, esto lo queremos revisar bien. Entonces, si naciones, ¿qué te está marcando esto además? Que la política en el mundo está en crisis. ¿Por qué la política en el mundo está en crisis? Porque merced a los adelantos tecnológicos, merced a esta globalización que se da en lo financiero, en lo comunicacional, en el Twitter, en el Facebook, en el Snapchat, un montón de cosas, la velocidad de unos es mucho más grande que la velocidad de otros. Es decir, la política va más lenta. Entonces, si va más lento, porque hay cosas que requieren otra maduración, tenés que tener plena conciencia de hacia dónde vas. ¿Eh? Aquello que dice Cicerón, vuelvo al tema, para el que no sabe a dónde va, ningún viento es bueno. Entonces, vos necesitas dirigencias que sepan a dónde ir. La Argentina, los argentinos, necesitamos eso. Para eso se está dando algún fenómeno interesante en el Congreso. Hay más discusión y hay necesidad de más consenso. Eso es muy bueno. ¿Alcanza? Todavía no. ¿Por qué? Porque estamos todavía sobre cuestiones coyunturales. Alguien me puede decir, bueno, el gobierno arrancó hace poquito. Vale, pero eso no quiere decir que no tengamos que incorporar un debate fuerte de ideas en el país. Jorge, permitime, en este minuto que nos queda. Un minuto. Una pregunta, así nomás, un detalle. Marangoni, tu futuro político. ¿Y con quién, si se puede decir? Porque rumores hay muchos. Mira, sí, pero yo quiero ser parte de un equipo de político de la capital federal que tenga una visión generosa, de amplitud y además también de mucha heterogeneidad. No. Mira, como decía el viejo adagio peronista, prefiero ser el soldado de un ejército ganador y no el general de uno derrotado. Digamos, yo quiero
que haya una visión que busque la unión del peronismo, es decir, con muchos auténticos peronistas que hoy no están dentro del peronismo, pero también con radicales, con independientes, porque la política, en virtud de todo lo que hablamos, cambió. A los dirigentes que tengan esta amplitud, yo los quiero acompañar, quiero hacer cosas con ellos. A los que tengan la mentalidad de la secta, a los que tengan la mentalidad del encierro, a los que tengan la mentalidad de yo tengo la verdad y todos ustedes están equivocados, a los que viven pensando en complots, con eso no quiero saber más nada. Gracias, Gustavo, como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a vender, como vendamos. Dicen, ¿eh? Dicen que hay que decir, vamos a vender. Vamos a vender. Vamos a vender. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy vivo, que vivo, que amo y respiro. Que ahora existe el amor. Solidez. Honestidad. Transparencia. Palabras que identifican a una compañía de excelencia. Instituto Asegurador Mercantil. Estamos seguros. Marianela Núñez vuelve a San Martín para ofrecer una nueva gala de ballet solidaria para toda la familia. Vení a disfrutar de una de las mejores bailarinas clásicas del mundo en un espectáculo de alto nivel internacional. Te esperamos el sábado 9 de julio a las 19 en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, Avenida Juan Manuel de Rosas y 9 de julio, José León Suárez. Retira tus entradas gratuitas en el Centro de Atención al Vecino Belgrano 3747, Municipalidad de San Martín. Pues sabes que me sorprendió. Me sorprendió Ricardo Alfonsín. Me sorprendió en el sentido de que, bueno, estaba entrando en calor con ustedes, de manera que estaba, si tenía un bloque más, yo creo que tiraba con todo. ¿Vos creés que algunos medios están dejando de lado a Ricardo Alfonsín? ¿Y el por qué? No está tanto como antes, o por lo pronto en algunos medios donde estaba. Marcelo convocó en alguna oportunidad para una mesa de debate a Ricardo Alfonsín, pero no lo vemos, ¿no? Con la asiduidad que lo veíamos hasta no hace tanto tiempo. Es un buen estadista, ¿eh? Sí, a pesar de lo que digan algunos, es un buen estadista. No, por supuesto. Digo, es un hombre político que hay que tener en cuenta. Por supuesto, y vos sabés que la ideología es algo que yo respeto profundamente, más allá si comparto o no, pero es ideológico, y esto es lo importante, ¿no? Porque ese compromiso, esa ideología es compromiso. La economía tratada por un hombre de la economía, yo creo que se entiende más, y más con Marangoni, que además es profesor, yo creo que no da una clase, sino que te hace entender la economía y te hace entender también la política. ¿Sabés qué tiene Gustavo Marangoni? Alberto, no sé si lo compartís. La economía dejó de ser una ciencia social, una ciencia exacta, sí, para convertirse en una ciencia social. ¿Porque quizás la sociedad entiende más la economía? No, porque la economía está en el llano, o sea, la economía es social porque responde a, a,
a lo sociológico, ¿no? Más que nada. Y Gustavo es una persona que encontró para mí ese equilibrio. Uh-huh. Por eso se le entiende, además de ser docente universitario, se le entiende, se interpreta y tiene claro. O sea, tiene claro cómo focalizar un problema y te da problemas justamente y solución. Hemos tenido un programa bastante jugoso, ¿eh? Seguro, ya lo creo. Es decir, el plato estaba jugoso, los dos platos. Gracias por tu tiempo, ¿eh? No, a vos, Alberto, por compartir. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la próxima semana nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Política a la Carta.